Soy Lilia Aguilar Gil, soy diputada federal por el Distrito 3 de Ciudad Juárez y presidenta de la Comisión de Vivienda, aparentemente. Hoy día, el reconocer que no todos somos derechohabientes, que no todos somos, vamos a decir, aportadores de cuotas y que el Estado tiene que encontrar una salida para darnos una vivienda digna, una vivienda social, es un reto que solamente el de la vivienda para 120 millones de mexicanos, que la vivienda popular, que antes era un logro de las clases populares, se vuelva hoy una realidad, que no tengas tú que ser un contribuyente de cuotas al IMSS o al ISTE para poder tener acceso a un crédito formal y oficial de estas instituciones. El paso que da eso es un sistema de seguridad social que yo lo dije en la instalación de la Comisión de Seguridad Social, en la Comisión de Vivienda, es de países de primer mundo. Y te explico por qué, porque nos acerca, vamos a decir, el derecho que era como abstracto, inalcanzable de nuestros papás, vamos a ponerlo en esa situación, de decir, el Estado te tiene que brindar una vivienda. Entonces era como, sí, ¿cuándo? Precisamente en este trienio, la relevancia en la Comisión de Vivienda viene por dos lados, vamos a decir. Primero, legislativamente, que tenemos que fortalecer la normatividad que tiene que ver con la reforma del artículo 4 constitucional, que hace una adecuación, vamos a decir, un término más moderno de la vivienda. La modernización del término de vivienda adecuada tiene que ver con las actividades que naturalmente, y estoy hablando de teoría pura y dura, que viene del análisis de la realidad, hace una familia dentro de una casa. Dentro de una casa tú puedes dormir, puedes cocinar, consumir alimentos, tienes acceso al aseo y tienes acceso a un lugar donde puedas descansar y tener, vamos a decir, protegerte, además de lo que las cuevas hacen naturalmente, de las inclemencias del tiempo, también puedes protegerte y tener un sentido de seguridad. El cambio del concepto de vivienda digna, que era completamente moral, a el tema de la vivienda adecuada, le pone una vara más alta al Estado. No es lo mismo, y el desarrollo de tu personalidad no va a ser la misma si creces en un ambiente donde tu casa no tiene seguridad, no tienes un sentido de seguridad, hay violencia al interior o al exterior de tu casa, no tienes el poderte cubrir de la intemperie. La formación del desarrollo de la personalidad de los seres humanos, de los seres vivos, está determinado por la vivienda. El papel de las mujeres, muchos hombres creyeron, y las instituciones que se fundaron en este país trataron a las mujeres como si su obligación era quedarse al cuidado del hogar y los hijos. Entonces eso los sacaba completamente de este sistema de cuotas que les daba acceso a la vivienda. Hoy día uno de los retos que nosotros tenemos, más como gestión que como trabajo legislativo, que también es uno de las actividades que puede hacer las comisiones de la Cámara de Diputados, es el hecho de cómo privilegiamos a las jefas de familia para que puedan tener acceso a la vivienda. Y eso es un reto que compartimos con el secretario Román Meyer. Nosotros tenemos frente a nosotros un reto mayor, que todas las diputadas de esta legislatura, sin importar el color, podamos signar una propuesta que privilegie a las mujeres jefas de familia para que se les dé la vivienda a las mujeres jefas de familia, que regularmente son eso, las jefas del núcleo familiar, cualquiera que sea la integración de este. Si nosotros logramos que eso suceda, pero además logramos apoyar en las reglas, en la operación o por la gestión, con la SEDATU, con la CONAVI, con el Infonavit, con el FOVISSTE, y con los órganos de vivienda de los estados, porque no olvidemos que esto no nada más es un tema de instituciones federales, sino que los órganos de vivienda de los estados producen un montonal de vivienda que además está ahí vacía. Entonces, hay un programa a nivel federal para la ocupación de viviendas abandonadas que nosotros queremos dar una preponderancia a las mujeres. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Al final es la mujer, desgraciadamente, porque así se sigue pensando en este país, quien debe hacer frente a darle un techo a la familia, a los hijos, y son las que están encargadas del cuidado. Entonces eso también lo extiende a los abuelos, a las personas con discapacidad, a todos aquellos que requieran un cuidado en la familia. Se hizo un esfuerzo de parlamento abierto, y bueno, pues hay que hacerlo con todo el cuidado del mundo, porque si no lo hacemos de esa manera o utilizando herramientas tecnológicas, bueno, pues estaremos contribuyendo a la expansión de la pandemia en este país, y no queremos ser parte de eso. Sin embargo, yo creo que el escuchar a los grupos populares, a los grupos organizados, como te digo, esa es la génesis que tiene tu servidora, a los grupos que están allá afuera enfrentando la realidad, que ven que las instituciones no les dan una respuesta, sea la institución del Estado, del municipio o de la federación, y entonces que han decidido tomar el tema de ejercer sus derechos constitucionales aún a pesar de las instituciones. O sea, parte de la revisión que nosotros tenemos que hacer es no solamente cuánto está destinado a la vivienda, sino cuál es el plan para ejercer estos programas. Justo me hacían una pregunta hace unos momentos de si yo iba a pedir que se aumentara el presupuesto a la vivienda. Yo te vuelvo a decir lo mismo que al principio, eso es un lugar común. Si tú le preguntas a cualquier diputado, probablemente te va a decir que sí, porque es lo políticamente correcto. Nosotros lo que queremos saber es cuáles son los programas, cuáles son los proyectos, si hay una relocación o reubicación de recursos debido a que se están haciendo estas reubicaciones de recursos. Entonces, eso nos parece de total importancia antes de emitir una opinión.